Hola, buenas tardes. Estamos en las entrevistas con nuestros diputados. Hoy tenemos al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Hugo Cupo, Humberto Aldana Navarro. Diputado, ¿cómo está? Bien, Mayela, ¿y tú? Bien, aquí entrevistando a los diputados y tratando de que nos expliquen, pues, qué es lo que están haciendo los diputados. Tuvimos en la semana las comparecencias, tuvimos al TECRO, este magistrado, pues, dio reacciones y nos decían que no da certeza. ¿Por qué dicen eso? Bueno, lo que nosotros cuestionamos son algunas decisiones que ha tomado, que no consideramos que busquen la reivindicación de lo que pues se pretende reivindicar, que es la no violencia contra las mujeres. Primero sentimos que la conformación del tribunal, como es ahora mismo, no pasó por el proceso de consenso de la otra parte de su tribunal, que era la diputada Claudia Carrillo, que consideramos una persona pues sumamente capaz, y además es parte de su equipo. Son tres magistrados, o dos magistrados y un magistrado en este caso, quienes componen el tribunal, y se convoca o se designa a una persona que tenía poco tiempo ocupando la Secretaría General la Secretaría General del Tribunal, y no necesariamente con la experiencia jurisdiccional que avalara que tuviera la capacidad de tomar los resolutivos o de participar en la construcción de los resolutivos que podrían acompañar la garantía de estos derechos, ¿no? De la no violencia contra las mujeres, o en este caso el combate a la violencia política. Ese fue el primer cuestionamiento que nos motiva. Pero lo siguiente también es el contender una relación relativa a un personaje violento contra las mujeres que había sido emitida de una manera cuestionable por ese mismo tribunal, con dos votos a favor, uno de él y uno de quien él designa, con un argumento muy sólido que no fue tomado en cuenta por parte de la magistrada Claudia Carrillo, y que es resuelto a favor de la defensa o en contra de quien se le considera una persona violenta de género por el tribunal, por la instancia superior. Entonces, para nosotros es importante que haya congruencia. Si es un tribunal compuesto en su mayoría por mujeres y hay leyes ya muy claras, la Ley General de Instituciones Políticas, que defiende o que combate la violencia política de género, pues que el tribunal se esté pronunciando de manera ciertamente dudosa al respecto, y que él haya defendido la autonomía del tribunal en contender ese resolutivo antes que a la mujer que fue violentada, nos parece muy grave. ¿Y aquí quién puede ayudarnos? O sea, el tribunal es electo por el Senado, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco. Así es. Y cuando suceden estas cosas, ¿quién puede parar este tipo de violencia? Porque ya es otra violencia. Debe ser el Senado. Debe ser el Senado, porque no se puede de otra manera, ¿no? Podríamos inclusive ver la posibilidad, no sé si sea algo que tengamos como herramienta, pero lo vamos a tratar de investigar, el exhorto al Senado para que se valore este tipo de posturas, porque este tipo de decisiones, que desde nuestro punto de vista no tienen la calidad de garantes de un derecho, nos hacen pensar que el tribunal no está compuesto por garantes del derecho al voto y las consecuencias de una impugnación derivada en una institución como el IECRO, ¿no? El IECRO va a ser quien determine los resultados de la elección, pero quien califica es el tribunal. Entonces, si tenemos un tribunal que califica las impugnaciones, no sabemos en qué sentido y a partir de qué criterios puedan ser sustentadas sus resoluciones y qué garantía le dan a la población de que su voto vale. Ese es nuestro punto de vista. Claro. Otra de las comparecencias que causó revuelo fue la del fiscal, cuando declaró o informó que son 300,000 carpetas abiertas que les dejaron, que es un rezago. ¿Qué pasa con toda esta gente que alguna vez está pidiendo justicia? ¿Cuál es su opinión de esto? Bueno, está claro
que la procuración de justicia no era un tema que importara a los gobiernos anteriores ni a las instituciones de impartición de justicia históricamente. O sea, no pueden existir 300,000 expedientes que fundamentan una impunidad generalizada, porque tampoco preguntamos cuántos se han resuelto a favor, cuántos en los periodos anteriores, cuántos sí fueron resueltos en favor de las víctimas. Yo creo que el contraste ha de ser interesante de analizar, ¿no? No creo que sean 300,000 resoluciones a favor de quien ha sido víctima de algún delito, ¿no? No creo. Pero pues esto nos da la idea de por qué está el Estado como está, de por qué está el país como está, porque esto también ocurre, estoy seguro, a nivel de las fiscalías, tanto general de la República, lo que debió de haber encontrado el licenciado Gertz Manero al ser impresionante, y lo que ocurre en otros estados, como acaba de ocurrir en Morelos, por ejemplo, ¿no? O sea, las fiscalías realmente tienen que pasar por un proceso de depuración moral, desde mi punto de vista, y de realmente enfocarse en la procuración de justicia y no simplemente en el ejercicio de recursos simple, porque ni siquiera es en favor de la institución. El fiscal ayer nos mostró todo el rezago material que tienen, no nada más en cuanto a lo no resuelto, sino en cuanto a instalaciones, sí, mobiliario, equipo. Nos enseñó oficinas en unas celdas, ¿no? Entonces, en lugar del funcionario pensar en cómo mejorar la impartición de justicia, la expedición de la justicia, o sea, la justicia, la impartición justa y expedita pronta expedita de la justicia, pues se preocupó el funcionario a cargo por ejercer un recurso hacia otros lugares. Yo por eso le preguntaba al final que, pues, si hay carpetas abiertas administrativas en contra de desviación de recursos y demás, o hasta dónde se va a llegar con funcionarios que se consideren responsables incluso de una asociación delictuosa, muy probable por la cantidad de casos impunes que hay. Claro, de hecho contestó que ocho hay en entrevista con los medios de comunicación, que hay ocho carpetas de funcionarios anteriores. También nos comentó que van a abrir 19 fiscalías y algunas especializadas. ¿Esto qué importancia tiene para los quintanarruenses? Muchísima. Nosotros, de hecho, estamos trabajando en la reforma de la ley orgánica de la fiscalía para darle primero la existencia a estos cuerpos y luego darle cuerpo a la Procuración de Justicia. Sabemos que esto va a tener un impacto en los recursos, sabemos que la gente debe estar cansada de que los funcionarios de repente pidan más recursos para todo, pero si nos ponemos a pensar en la cantidad de dispendio y de desperdicio de recursos y el costo social que esto ha tenido, pues creo que si tenemos la confianza en que este proceso por el que estamos de mejora de las instituciones, de instalación de un gobierno justo, de un gobierno de la cuarta transformación, y lo tengo que decir, pues a lo mejor tengamos que pensar en que esos recursos pueden llegar a necesitarse y deberán de ser bien implementados. También para eso estamos los diputados, para revisar la buena implementación de los recursos. Pero pues sin herramientas, ¿cómo trabajas?